Buena, 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 querido Gertonero. Bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más. Y hoy les traigo un paladín bufo que está encantador. Me encantó este mazo. Está súper fuerte, divertido, todo lo que queremos en Gerton. Pero hay un problema, muchachos. Adivinen cuál es. Sí, miren para ahí abajo, miren la lista a la izquierda, así de reojo, muchachos. Porque esto es carísimo. Es carísimo este mazo, muchachos. Miren lo que es esto. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legendarias. El mazo más caro del meta tabernero. Lo siento, sé que muchos hay cartas que no tienen, pero hay buenas noticias que se pueden reemplazar, que no son súper necesarias. Y bueno, y se puede jugar igual, muchacho. Por ejemplo, esto está bueno, pero la verdad que no es fundamental. Esto creo que la tenemos la mayoría, ¿no? Está muy buena, pero si no la tienen tampoco es fundamental. Esta la tenemos todos. Esto creo que ya a este punto la tenemos todos. Y muchas veces no hay mucho agro, la verdad. Hay poco agro y así que las mesas no hace falta limpiar tanto. Señor Supremo Rantak también. Creo que está en el kit esencial, si no me equivoco, al igual que Vadín, sigue en el kit esencial, así que la tenemos todos. Mamporro, creo que a este punto ya lo tenemos todos, kit esencial, perdón, mini kit, todos lo compramos. Cariel, bueno, fundamental, el que juega pala, sí o sí, carta a craftearse, ya lo dije en la expansión pasada. Esto también, carta fundamental de esta expansión, si juegan paladín, carta que tienen que tener. Que va a estar en todos los mazos. Y Varian también creo que la mayoría lo tenemos. Así que bueno. Tal vez le falte una o dos. Así que no es problemático. Espero sea así. Vamos a ver qué más lleva. Escorpinzas. El kit prismático de joyería. Para que cuando pierdan escudo divino. Seguir bufando nuestros esbirros. Protectora honrada. Amalgama. Como sabemos está en todos los mazos. Montura noble. Esto más que nada para darle escudo divino. Y si tenemos el kit prismático, poder seguir bufando, pero es una carta que no me convence. Después tenemos esta meca que es buenísima, porque muchas veces vamos a bufar esto de en la mano y después cuando la bajamos le otorga las estadísticas a otro esbirro, buenísimo. Vicaria de batalla, bueno, para develar algún hechizo sagrado que nos pueda servir. El abanderado no puede faltar. Atrapaluna encantadora. Guardia de las catacumbas, esta nunca me terminó de convencer. Contra agro va bien porque se sana si la bufamos. Esto ya lo vimos, bueno, y todas las demás que ya vimos, muchachos. La verdad, el mazo anda muy bien, va un tempo bárbaro, fíjense, tiene turnos de 1, de 2, acá podemos ver, ¿ven? Drop de 1 tiene 6, es un montón, drop de 2 tiene 8, drop de 3 tiene 7, drop y ya después empieza a bajar, lógicamente, pero la verdad es buenísimo y sobre todo lo más importante es que tienen escudos divinos, entonces tienen que tradear dos veces los. Es súper molesto, muchachos. Si salimos a tiempo, turno 1, turno 2, turno 3, y empezamos a bufar, a hacer cosas locas, la verdad, es súper fuerte el mazo. Así que bueno, el Mulligan, dejemos Corpinzas, dejemos el kit prismático, dejemos Protectora. Esto yo no lo dejaría por las dudas. Esto siempre, esto también siempre, el abanderado siempre. Y turno 3, yo esto lo dejaría, ¿eh? Yo me lo dejo, turno 3, buenísimo, 4-2, escudo divino, metemos. Otro más en el fondo del mazo. Y nada más, muchachos. La verdad que lo demás todo al macete. Así que bueno, vamos a ver las partidas. Aguante los pibes, dejen su like. Bueno, a ver que. Esto está bueno. ¿Qué es eso? Agro. Debe ser misión. Lo único que veo de cazador es misión. Turno 2, turno 3, turno 4. Y esto es buenísimo contra misión. Yo me dejo todo, la de 4 tal vez podría haber sacado. A ver qué onda, sí, misión. Bueno, la monedita. La monedita ya saben para qué guardarla, ¿no? Cariel dorada, impresionante. Bueno, estos van a empezar siempre bien. Siempre empiezan así estos muchachos que son unos fenómenos. Dale. ¡Qué increíble!
¡Qué increíble! Ah, esta gente tiene una suerte. La luz guía todos tus pasos. Sanidad. Buenísimo, muchacho. Ni un paso atrás. Ni un... No, le queda todo perfecto. Pero este pibe es que es el god de la misión, muchachos. Si empezamos así, temazo de top 1 leyenda, muchacho. Pero cómo empezó este flaco, párenlo un poquito. Avísenle que yo te quiero ganar también. Pero cómo te dicen, amigo. Me encanta esa carta, muchacho. Y ahora le tiro un hechizo ahí, otro hechizo de dos, y no me deja ni siquiera meterle ni un paso atrás. ¡Qué barba! No, si este pibe, loco. Déjame de hinchar. Hasta aquí llegaste, flaco. Déjame de hinchar un poco, amigo. Tené cansado ya. Hasta aquí llegaste. ¡Qué garca que sos! Mirá vos, turno 4 completó la misión. ¡Qué garca! Por la alianza y mi familia. Dale, baja tu 5. Baja tu 5 que nos vamos a sanar todo y después ponemos acá. No, este muchacho es un fenómeno. Y ya tiene escudo divino. Igual, no importa. Bueno, vamos a ver si aguantamos con Cariel. Y si no, hace más o top 1 leyenda. Este pibe que tiene todo hechizo de 1, flaco. Pará, loco, pero ¿cómo robás? ¿Ni un esbirro llevas? ¡Qué increíble! No lo puedo creer. No, este es un campeón. Y... Gracias. No, este es un campeón. ¿Dónde sacó todos los...? Yo jugué el que subí con misión, muchacho, era puro esbirro. No lo puedo creer. Las adversidades solo fortalecen nuestra resistencia. Recuerda a los caídos. Bueno, vamos con Mamporro, ¿eh? A bufear a Mamporro. Ah, jugás algo que no es hechizo de dañar, increíble. Eso me lo levanta la mano, dicen ustedes. Ahí van, hay que probar. Recuerda a los caídos. Sí. Hechizo, vamos con esto, ¿no? Estoy 7 pasos adelante. En serio, no pesa tanto. ¿Cómo le gano a este tipo si me vive cascoteando el rancho? No tengo sanidad, loco. Qué lástima. Predecible. Predecible. No, no, yo puedo. Bueno. ¿Esto qué es? Estos son todas. Recuerda a los caídos. A ver, ¿qué lanzamos acá además de esto? ¿Piratingui? A ver, puedo hacer 4, 5, 6, vamos con esto.
No, casi rompo el arma, muchacho. Casi rompo el arma, tabernero, me vuelvo loco. Dios, guía mi paciencia. Sí, yo también quiero. Se me acaba el tiempo. Esperá, che, pero no tengo. ¿Qué le juego a este muchacho? La luz se desvanece. No es, pero nosotros peleamos. Y elegí lo que quieras. Bueno, si no nos gana ahora, ganamos. Muchacho, este tipo no paró de cascotearnos al rancho. Pará un poquito. Si no fuese por el arma, estaría muertísimo. Menos mal que me la dejé en el mulligan. Te remoriste, amigo. Se canta, dale, campeón. Anda a tu casa, déjame de cascotear. No, es increíble este muchacho. Dale, campeón. Dale, campeón. Toma. 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 A casita. Qué maestro, este chabón, por favor. Qué maestro este chabón, ¿no? Uy, no me digas que tiene... No me digas que tiene el... No me digas que tiene el que lo levanta a la mano. No me digas que tiene el que lo levanta a la mano. No me la contés. No me la contés. En serio, no pesa tanto. No me la contés. No me la contés. Tomá. Tomá. Hasta la próxima. Contra Angelda. Angelda. Levanta y cumple con la voluntad de nuestra ama. Hirata, no creo que sea. Esto lo es, esto es. A ver si viene un drop de uno. Bien, papá. El que busca encuentra. Vamos. Esto puede ser, bueno, misión. Cazador misión ya ni se juega. Están probando guerreros controles. Yo subí varios. Pero no terminan de convencer. ¡Ah! ¡Pirata! ¿En serio? No puedo creer. Jugar a esta altura de leyenda, esto, o sea, los mazos top. Bueno, vamos a entender que es el único mazo que tiene. Yo voy a entender eso. Bueno, turno 3 esto, me gustaría bufarlos, empezar a bufarlos. ¿Y por qué no poner esto? O sea, vamos con este. Vamos. Que la luz nos ayude. ¡Qué increíble! Bueno, vamos a ir con esto, muchachos. Porque esto tradea eso y molesta mucho. A ver cómo se comporta este mazo con Picor, con Piratingas. Vamos.
a necesitar más pólvora. No, si esto tienen todo, es increíble. No lo puedo creer, no lo puedo creer. A la cara. Bien, bien, bien. Una buena. Una buena, taberneros. Turno 6, sí, me encanta. Me encanta turno 6, aunque esto también está bueno. Turno 5 tengo eso y turno 6. Sí, vamos con este. La nave nodriza. Iniciando descenso. Turno 5 acometida, mejor, ¿no? O roba vida. No, voy a necesitar vida, muchacho. Tengo poco tiempo. Sí, pero roba vida cuando lo juego. Y con esto va a estar bufado de 2. Turno 6. Bueno, vamos con esto. No, aparte le da más 3, más 3, muchacho. Además de eso, le da más 3, más 3 al robavida. Fundamental. No solo tener la mesa, sino tener vida, ¿no? Saúl Ubaldini. Bueno. Entonces, turno 5 esto. Y turno 6. Metemos la nave. Afloja vos con tus piratas. Ya vos, todo bien le quedó a este pibe. Juego esto, no, dijimos para próximo turno. Nosotros no luchamos por esto. Bueno, ahora sí, turno 6, en vez de esto voy a hacer esto y esto. Turno 7, metemos la nave. En la caja, cosas de piratas. Lindo 5-8, ¿no? Tendrán que pasar sobre mí. A la cara, a la cara. Cara, cara. No, qué garca, esta vez pegó los dos ahí. Turno 8, amigo. Qué garca que sos. En serio, no pesa tanto. Ah, la armadura no me importa. ¿Qué tenemos? 8-8, 7-6. Turno 7. Voy a hacer esto y esto que no me gusta. Voy a tener que hacer la nave. Estamos complicados. Este ahora va a ser la misión. No, no, yo puedo.
Puedo hacer estos tres. Y esto dejarlo para el 7-7 de él. Ah, no, pero el 7-7 lo bajo con esto. Ahora que baje el amigo, le bajamos a Varian. Diamante encantador. Hace algo. Tiene un poco de texto la carta. Debe ser la carta con más texto de del meta, ¿no? Todo. ¿Qué le falta? Sanarse le falta nomás. No, jugás con eso, me quiero morir. No, mirá vos. Que no le venga, taberneros. Que no le venga. Pobres de los que se enfrenten conmigo. Qué lástima, che. Encantador. Miren lo que es esto, muchacho. Esto es encantador. Y este tiene tres piratas de uno. Me quiero morir. O sea, baja todo ahora. Misión y tres piratas de uno. Mamadera. Uno para mí, uno para ti. Un 5-5 encima. Le va a dar cargar a todo el barco. Pero me falta Samuro acá. Esto pega a dos, ¿no? A todos los esbirros. ¡Nefarian está muerto! ¡Nuestro grito de batalla! ¡8-8, tabernero! Invoca una copia. Esto se lo ganamos. Se lo ganamos de acá a la China. ¡Toma, piratita! ¡Mirá lo que hiciste! Nah, tremendo, muchacho. Nunca había jugado este deck. Ya está, estás en el horno, amigo. Tenemos mamporro. Te pagamos con la misma moneda. Dale, campeón. Dale, campeón. Contra Rokara. Rokara, ¿qué tal? Es un buen día para luchar. Guía mi mano. Bueno, perfecto, muchacho. Turno 1. Turno 2, hasta podríamos hacer esto. Creo que vamos bien así, ¿no? Ah, vino Samuro, que lo necesitaba en otra partida. Bueno. ¿Otro pirata más? ¡Mamadera! La X señala el lugar. ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos hoy, esto no. No tengo mecha. ¿En serio? No pesa tanto. No. Vengo a robar esto, necesito robar las mecas.
Bueno, esto va a servir. Confío en el confío. No tengo meca. No me la contés que no tengo meca. ¿No tienes respeto por los muertos? Próximo turno esto. Esbirro porque hechizo no lleva prácticamente. Estos pibes locos salen re bien siempre. Vamos a tener que usar a mi amigo. Pero. ¿Cómo pueden jugar esto acá todavía? Bueno. Mi espada ansía la venganza. Escucho y obedezco y lo tormenta. A ver. Gloria, estoy aquí por el oro. Son terribles estos muchachitos, ¿eh? Son terribles estos muchachitos. Vamos a empezar a bufar, si no, esto no va, ¿eh? Estoy 7 pasos adelante. Obviamente, ¿no? Tenemos que romper el arma, muchachos, porque viene Cariel. A ver, ¿qué me quiere? Predecible. Gloria, estoy aquí por el oro. Bien, bien, le interrumpimos un turno con eso. Bien. No, esto lo guardo. Vamos a hacer escudo divino acá. No es gran cosa. Se desvanece, pero nosotros peleamos. ¿Cuál les gusta más? Turno 7 hacemos esto. Turno 8. ¿De ver un hechizo sagrado? ¿Qué debería ser? Podría servir algo, ¿no? ¿El sagrado? Vamos con el sagrado. No, déjenme de joder. Siempre con esto, loco. Esa Nelly, ¿cómo lo salva? Si antes eran fuertes, ahora con eso también. No me jodan, que no le venga, muchacho, que no le venga. Las adversidades solo fortalecen nuestra resistencia. Vamos a la carita acá, ¿no? Ese queda vivo. Quedan vivos los dos. Neutralizando amenaza. No es a los caídos. Buah. Masamos esto y esto, ¿no? Próximo turno. ¿En la caja?
Cosas de piratas. ¿Y los piratas de uno no los vas a usar? ¡Leven Anclas! ¡Soy la capitana del gigante! Bueno, acá tenemos que aprovechar nosotros. Este quiere ir todo a la cara con el amigo. Esto pega 4. Esto pega 10. A ver, 10, 15, 14. Uy, no me la conté. ¿Y si lo bufeo y sale eso? 19. Ah, lo maté. Tengo letal. Todos a cubierta. Alto escoria. Toma, pirata. A casita, otro más. Dejen su like, vamos los pibes. Hasta la próxima.